¿Por qué esa iniciativa innovadora? Porque en el mundo existen pocas iniciativas que consigan traer o sector privado, o sector público, o sistema multilateral das Naciones Unidas y a sociedad civil no alrededor de una agenda de desenvolvimento. Los objetivos de desenvolvimento sustentable tienen un objetivo, el número 17, que fala precisamente de ampliación de parcerías para desenvolvimiento como objetivo de atingir a aquellas personas que fican más atrás en la sociedad, los más vulnerables. Lo que acontece es que eso siempre fue enxergado como gol del gobierno, la responsabilidad del Estado diseñar políticas que permitiesen superar esas situaciones de vulnerabilidad y de pobreza. O que esa agenda de uso de esos, los Objetivos de Desenvolvimiento Sustentable, falan, es que sí, efectivamente, es la responsabilidad del gobierno, pero el gobierno también precisa de participación de actores sociales y económicos chave para atingir esos resultados. No final, el desenvolvimiento tiene que ser el resultado de parcerías, parcerías amplias, abrangentes, inclusivas, que permitan garantir esa sustentabilidad de las políticas públicas. El sector privado puede jugar un papel fundamental en los procesos de desenvolvimiento de los países. De facto, cada vez más tenemos la presencia bien relevante de fundaciones filantrópicas vinculadas al sector privado que juegan un papel muy preponderante en las políticas de desenvolvimiento, en las prioridades de desenvolvimiento internacional. La campaña Ela Decide, su presente y su futuro, tenta colocar as mulleres jovens, no foco da política pública, mas non somente da política pública realmente, no foco da tomada de decisões en cuanto ao exercicio dos direitos humanos e do desenvolvimento. No momento que unha menina ou unha muller é capaz de decidir libremente, sem pressões, sem discriminação, sem violência, o que ela quer fazer com a sua vida, qual vai ser o proyecto de vida para ela. E temos meios para levar a práctica ese proyecto de vida, a sociedade toda muda. E se nós realmente queremos transformar as sociedades para que sejam esas sociedades inclusivas, equitativas, onde todas e todos tengamos oportunidade, tengamos igualdade de oportunidades para nos desenvolver nessa sociedade, tenemos que comenzar con esas meninas, esas mujeres y con su capacidad para tomar decisiones para su presente y para su futuro que permitan desenvolver todo ese potencial que las tienen y que lamentablemente muchas veces no es posible que se haya realizado por culpa de las no poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos plenamente. Este es un momento donde una campaña de esta naturaleza puede intentar influenciar programas políticos, puede intentar colocar, ¿no?, esos temas con visibilidad para que sean trabajados a partir de un nuevo ciclo político en el país. Es una campaña que está comenzando ahora, que durante los próximos 2 meses va a tener un trabajo muy fuerte en las redes sociales, medios digitales, para intentar generar una onda que permita enxergar tal vez otros temas y otras posibilidades para colocar esa agenda con visibilidad.